nombrar mi dinastía, porque pues sí, es muy padre que mi padre, en paz descanse, mis tíos, Brazo de Oro, el Brazo, fueron los primeros que iniciaron con el nombre de los Brazos. Con anterioridad, el primero en iniciar en la lucha libre fue mi abuelito Charito Cruz, y pues bueno, es una dinastía ya muy amplia, y realmente pues nos vamos preparando y vamos tratando siendo de ser mejores, tratando siempre de ser mejores, tanto físicamente, tanto en preparación luchística, porque así nos lo exige nuestra sangre. Es por eso que siempre que voy a la Arena Naucalpan me trae muchos bellos recuerdos de cuando yo iniciaba como Brazo de Plata Junior, luchando contra los villanos de la mano de mi tío Chucho, el Brazo de Oro, de mi tío Daniel, el Brazo de Platino, en ocasiones de pareja de mi papá luchando contra los villanos ahí en la Arena Naucalpan, que eran luchas encarnizadas en donde terminaba yo destrozado totalmente de la frente y muy, muy cansado y lastimado, porque los villanos eran unos luchadores de cuidado. Entonces, dimos encuentros yo ya iniciando como luchador profesional muy fuertes ahí en la Arena Naucalpan, y con anterioridad mi padre, mis tíos también se presentaron ahí dando encuentros muy fuertes. Yo me acuerdo, yo estaba muy chico, yo todavía no luchaba. Una vez que mi papá se enfrentó un mano a mano ahí en la Arena Naucalpan contra Jake the Snake Roberts con su víbora. Era mi papá mano a mano contra Jake the Snake Roberts, y realmente esa imagen la tengo bien grabada en mi mente. De la Arena Naucalpan a reventar. Yo me sentaba con mi mamá y en el palquito que está ahí en la entrada, en la parte de arriba. Señor Moreno siempre muy amablemente dejaba a mi mamá sentar ahí, pues nos sentábamos ahí. Y tengo el recuerdo de que ese día yo estaba sorprendido, asustado. Yo estaba muy chico de que vi a Snake Roberts y con su víbora y que se la puso a mi papá y todas esas situaciones y la gente estremecida. Es realmente un lugar en donde se han quedado muchas energías bonitas entre los aficionados, entre los luchadores que han pasado han desfilado por la pasarela y han llegado al cuadrilátero. Entonces, pues realmente es algo muy importante estar en este aniversario y para mí es un honor. Muchas gracias por invitarme a ser partícipe de esta fiesta. Duda, el campeonato de tríos de IWRG, la verdad, fíjate que gracias por nombrarlo, discúlpame. Ahorita es algo también fue muy importante, es algo que fue muy importante para mí, para mi crecimiento luchístico. ¿Por qué? Porque yo ahí ese campeonato lo traté de lograr obtenerlo junto con mis primos, junto con mi hermano Máximo, cuando andábamos de brazos, Brazo Plata Junior, Brazo Platino Junior y Brazo de Oro Junior. Tratamos de obtenerlo, tratamos de obtener esos campeonatos en contra de los Megas. En ese tiempo lo traían los Megas ahí de la Naucalpan, en luchas muy, muy fuertes contra los Megas, cuando nosotros también apenas empezamos. Entonces, los Megas también eran unas superestrellas de ahí de Naucalpan y de muchas del circuito independiente, de muchos lugares. Entonces, no pudimos ganarles a los Megas, si no me acuerdo, en tres ocasiones que logramos, que intentamos quitárselos. Y como Psycho Clown, junto con Murder, podemos obtener estos campeonatos de tríos, y realmente es algo que a mí, yo como luchador profesional, lo disfruté, la verdad me emocioné. Fue algo que yo tenía en mi mente, era un objetivo que yo tenía cuando iniciaba como luchador profesional. Entonces tenía esa espinita, y cuando obtuve esta presea junto con Monster y Murder, realmente fue algo súper importante para mí, para mi carrera, porque eso también me ayudó a seguir más, con más entrenamientos, más adelante, buscar más objetivos, porque todo desencadena nuevas cosas, y eso desencadenó que yo tuviera las ganas siempre de buscar nuevos objetivos. Gracias, una lucha realmente, y más porque el señor sabe que ese día es mi cumpleaños, entonces seguramente va a querer, a él le gusta pagar fiestas, entonces yo voy concentrado en dar todo arriba del ring para enfrentarme en contra de la Park. Entonces, realmente para mí enfrentarme a todos estos luchadores es muy importante, y ya sea en arenas importantes, en donde nos hemos enfrentado, como la Arena Naucalpan, la Arena López Mateos, en arenas de tradición luchística, porque ahí conlleva mucho compromiso, tanto el que él va a querer
va a querer notarse como luchador y va a querer salir adelante. Y pues bueno, yo también voy a querer hacerlo. Entonces, seguramente va a ser un choque como siempre lo ha sido en contra de Elia Park, como tú lo dices. Es un rival que lo ha dado la naturaleza de la lucha libre. Nos hemos dado con todo en muchas ocasiones. Y así como él tiene esa espinita, yo también tengo una espinita muy, muy clavada con él. Yo sé que es un luchador muy fuerte, pero él también sabe que yo soy un luchador fuerte, que me le he puesto a tú por tú muchísimas veces, y realmente claro que también uno de mis objetivos como luchador profesional en algún momento es volver y estar buscando arrinconarlo, porque él empezó primero diciendo que quería un máscara contra máscara contra mí. Ya después que yo le dije que le acepté el reto y que yo lo empecé a decir máscara contra máscara, ya como que quiere esconderse, lo hice por otro lado. Entonces, pues yo todavía lo voy a seguir acorralando. Yo creo que el destino va a dar ese duelo en algún momento. Pues son muchas, muchas cosas que han pasado por mí, por mi mente, por mi cuerpo, por mi corazón, por cuestiones, como tú bien lo dices, que han sido momentos, digo, pues ahorita en la vida todos tenemos momentos difíciles, todos, sin excepciones. Pasamos como la pandemia que nos tocó a todos en muchas formas, y pues también yo creo que hablando un poquito a todos, aunque desde el más duro hasta el más frágil, hablando, ¿no? Todavía un poco más en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque pues fue una situación que nadie esperaba, es algo que nos tocó. Y pues bueno, viendo la pandemia, claro, también lo del fallecimiento de mi padre, pues fue algo sorpresivo que me agarró enfocado, trabajando duro, enfocado, trabajando en el gimnasio, luchando. Entonces, realmente para mí, trabajar, es que mis hijos están aquí tocando. trabajar con esta forma de entrenar para poder estar siempre bien concentrado, pues yo simplemente trato siempre de aceptar las cosas como son. Obviamente es doloroso, todavía es doloroso, todavía ayer. Bueno, no personal, ¿no? Pues ayer estaba, y diario me acuerdo de mi padre, lo fui a ver apenas antier al panteón. Para mí todavía es como si hubiera sido ayer, todavía para mí es algo reciente. Hay homenajes que le han hecho a mi padre, hay homenajes que le han hecho a mi padre que realmente para mí son muy, 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 muy especiales y que tocan mi corazón y que realmente siempre me dan las fuerzas para yo salir adelante y para yo poder siempre estar duro en el gimnasio, duro en mis meditaciones, en mis formas de respirar, en la forma. Trato, la verdad, te voy a ser sincero, me preparo para poder aguantar, estar trabajando y pasar estas situaciones, estar concentrado, estar entrenando, estar estirando, estar buscando algunas respiraciones ahí en internet, también tratando de leer un poco, tratar de no desconcentrarme, de hablarme a mí mismo, de no descontrolar mi mente. También eso me ayuda mucho, porque pues si dejo que la mente se descontrole, pues es muy, muy, es muy complicado. Entonces, en ocasiones, pues yo trato ahí como de controlarme lo mejor posible para poder estar preparado ante algo que yo decidí como ser luchador profesional, entregarme al máximo ante los aficionados, sea la causa que sea. Realmente la vida pues es vida, entonces pues hay que entenderlo de esa forma, y aunque haya cosas que te bloqueen, que haya bloqueos, haya cosas que pasen en nuestra vida, pues tenemos al final de cuentas que salir adelante por uno mismo, por los nuestros, por la gente que viene atrás de nosotros, por nuestros hijos. En mi caso también ellos son un motor muy especial para mí, y principalmente pues doy gracias a Dios, principalmente gracias a Dios que tengo la fortuna de que pues tener también a mi familia que me apoya, también a mis hijos, a mi esposa. Tengo pues también, gracias a Dios, a mi madre también, que me apoya en muchas cosas, gente de mi equipo de trabajo también que pues está conmigo ayudándome, entiende mi negocio, y pues gracias a Dios ahí es como voy saliendo, amigo. Disculpa que me extienda hablando. Pues yo creo que yo me siento de local, claro que me siento de local en la arena Naucalpan. Y él siempre dice eso, ¿no? Que va a llenar el gallinero, pero yo creo que ya nada más es como un spot que dice. Pero realmente
La verdad, el señor, sí, pues obviamente mucha gente va a ver a Lea Park, ¿no? Va a ver a su estilo de lucha, y también lo siguen, tiene muchos seguidores, y la verdad, por eso me gusta enfrentarme a él, ¿no? Siempre me gusta enfrentarme a él, y realmente, claro que también mete gente el señor, y pues eso es padre, porque pues va a haber gente que va a ver a Psycho Clown, y va a haber gente que va a ver a Lea Park, y eso es lo padre de la lucha libre, que haya estos contrastes, que haya este tipo de afición, que también en ocasiones apoyen más a un rudo que a un técnico. Es parte de la lucha libre, es parte de un deporte que es de contacto, y pues es simplemente enfrentarte arriba del ring, ver quién es mejor y pues que la gente ya decida. Realmente no le veo ninguna ventaja ni desventaja, lo veo de la misma forma cuando me he enfrentado contra él en muchas ocasiones, porque cuando me he enfrentado realmente a él, que seamos él y yo arriba del ring, porque en ocasiones luchamos en contra y él, por ejemplo, en Triple Manía Regia, él agarró como que con Caín Velázquez ahí el feudo y yo con Rey Escorpión. Entonces, pues ahora como que sí vamos más de frente, más en contra Elia Park y yo. Entonces, lo veo muy bien porque el Hijo del Espectro es un luchador que viene pegando muy fuerte, ha tenido muchas funciones, he luchado contra él y con él de pareja y la verdad es un luchadorazo. Jesse Ventura, como también lo dices, es un luchador también que viene también escalando peldaños de muy buena forma con aficionados que lo siguen y seguramente será un encuentro muy, muy bueno, muy fuerte y también muy importante para la Arena Naucalpan en este 59 aniversario. Sí, es una arena que todos queremos estar ahí porque aparte es una arena bien, bien bonita, yo la percibo con una vibra muy padre, ¿sabes? Yo la percibo así como que, o sea, yo creo que el ambiente que le han dado los señores Moreno, la familia Moreno, que es una familia muy bonita, muy, muy, muy sencilla, una familia que ha valorado la lucha libre y que lleva años y nunca ha quitado el dedo del renglón y siempre está ahí para hacer funciones de lucha libre y sacar nuevo talento y pues eso nos ayuda a nosotros como luchadores también a impulsarnos para poder salir adelante. Entonces, pues realmente es para mí un honor estar en este 59 aniversario de la de IWRG. Un fuerte llego, ahorita ya me voy a luchar, de hecho estoy viendo aquí el reloj porque ya tengo que salir, pero voy a luchar a Dolores Hidalgo, Guanajuato, ayer luché en Gualupita, Santiago Tianguistengo, mañana lucho en Querétaro, el jueves voy a luchar, pues en la Nauca, en la Arena Naucalpan, el viernes voy a estar en Chilpancingo, el sábado voy a estar en Saltillo, el domingo voy a estar en Torreón, entonces tengo algo, bendito sea Dios, gracias a Dios, tengo algo de trabajo y realmente pues vengo muy fuerte. A mí estar luchando me mantiene fuerte, estar luchando me mantiene, pues estar ahí arriba del cuadrilátero, concentrado, preparándome y pues ya listo para este encuentro el jueves 16 de diciembre. Señor Black Terry, híjole, la verdad es una persona que desde que tengo memorias bueno, desde siempre, ¿no? Pero me refiero a que desde que yo era muy niño, que andaba allí en Arena López Mateos, andaba en algunas arenitas, yo lo veía al señor arriba del ring, pero siempre fue una persona bien educada para saludarme, alguien que siempre, hola mi niño, ¿cómo estás mi niño? Así me dice, hola mi niño, ¿cómo estás? Siempre, nunca ha quitado eso. La verdad, solo le tengo un aprecio muy grande. Experiencias he tenido con él arriba del cuadrilátero, alguna vez que luchamos una copa Ultra Extreme Deathmatch, en donde participaron los Perros del Mal, participamos nosotros como Psycho Circus, participó IWRG, o si no me acuerdo, si no mal recuerdo, híjole, perdón, es que me entran llamadas, si no mal recuerdo, algunas otras empresas, exactamente no sé cuáles, pero no recuerdo cuáles, mejor dicho, pero estaban los Perros del Mal, estaban. Obviamente, pues fuera López Mateo Saúl, y en ese estaba participando el señor Terry. Me acuerdo que traía un equipo así, un pantalón de mezclilla, estilo Nita, así con su toalla y todo. Y la verdad, lo que tengo de él es que esa vez que luché Ultra Deathmatch contra el señor, es bien entregado en ese tipo de encuentros. No le importa cortarse y renarse y darse con todo. Y es un luchador muy entregado, la verdad. Mis respetos para el señor Terry. Y muchas felicidades por este homenaje bien, bien, bien merecido para el señor Black Terry. Por supuesto.